Chicos, ya tengo todo preparado. Las patas, los zapatos, las castañuelas, ya voy para... Y pensar que no íbamos a hacerlo al final, pero... ¿Qué? ¿No? No. Bueno. ¿Qué dices? Es que para tarde, ¿no? No, que sí hay espectáculo, pero que parecía que... Voy para allá, lo tengo todo preparado. Que al final sí se hace, que no se iba a hacer. Parecía que no se iba a hacer, pero al final sí se hace. Pues esta situación de crisis sanitaria mundial, pues efectivamente tengo algo de preocupación. Como madre que soy, de dos hijos, efectivamente, preocupación, pero esperanza siempre, de que esto ha pasado por algo y nos va a enseñar muchas cosas a todos. A reunir las familias, los valores fundamentales de ayuda, de apoyo, y de hacer todo entre todos, porque esto pasa por algo, para unir a las personas y luchar por un bien común y todo para construir un mundo mejor entre todos. Vámonos. No podemos. ¿Por qué? Le esperamos. Es cierto. Estoy seguro de que era aquí. ¿Qué? ¿Que si era aquí donde teníamos que esperar? Dijo delante del árbol. ¿Veis algún otro árbol? Parece un arbolito. ¿O un arbusto? Un arbolito. ¿Qué insinuáis? ¿Que nos hemos equivocado de sitio? Ya debería estar aquí. Dijo que vendría. ¿Y si no viene? Volveremos mañana. ¿Y pasado mañana? ¡Ese! Y así sucesivamente. Hasta que venga. ¡Hasta que venga! ¡Sois implacables! Lo único que podemos hacer es empezar de nuevo. Y no me parece difícil. Lo difícil es empezar. Pero debemos empezar por algo. Sí, 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 pero hay que decidirse. Es cierto. Es un caos total. Desde el principio. Durante el confinamiento hemos trabajado 48 horas seguidas. Esto no es una exageración ni que de, yo, además, a mí de pequeña, mi padre me enseñó que el trabajo era lo que había que hacer y con lo que había que cumplir. Nunca he desfallecido porque tenga que trabajar horas seguidas o días enteros, no, pero sí, termina afectándote porque la familia se resiente, no solamente ya a nivel del núcleo tuyo, de tu casa, de tu marido y tus hijos, pues el no poder atender a tu madre, que a lo mejor es mayor, el no tener tiempo para los amigos, ¿vale? Sí que se resiente. Y ahora con este comienzo de curso tan estrambótico, es muy estresante. Yo, desde que llegas por la mañana y todos estamos en alerta, con precaución, no con miedo, pero que los chicos y las chicas estén con su medida de seguridad, que guarden las distancias, que vayan por el sitio correcto, que entren por donde tienen que entrar, sufriendo un poco y pareciendo que no tienen una vida normal en el centro, porque es lo que hemos dicho, no comparten, no se abrazan, nosotros somos allí, no sé, muy resucones. Exactamente, es como una familia. Entonces eso es difícil de gestionar. Pero bueno, poco a poco. Estamos trabajando todos con un estrés emocional importante, profesorado, alumnado y familia. Todos estamos haciendo un enorme sacrificio, y esto es de subrayar, todos estamos haciendo un enorme sacrificio para cuidar un poco y proteger la salud de la ciudad, ¿no? Y la sanidad. Las normas del virus, como bajar, como subir la mascarilla, echar gel a distancia, no tocar y hacer las normas. No podemos compartir, que echo de menos abrazar a mis compañeros, a hacer juegos con ellos y me gusta estar con ellos y ayudarles.
algo raro. Porque antes estaba acostumbrada que siempre que me pedían algo, les lo daba y a veces podía abrazar a mis compañeros. Pero cuando compartimos material, nos olvidamos y nos dicen que nos ponemos, por ejemplo. No podemos tocar. Depende del curso, entran por puertas diferentes. Las ventanas no se pueden cerrar. Cuando hace un buen día no hace tanto frío, pero cuando hace frío, realmente nos tenemos que poner muy rápido los chaquetones. Y eso se puede. Le pone tiempo y se lo puede. Yo cuando llego a casa, primero, al entrar, me quito pues los zapatos, me quito la mascarilla, la limpio, me cambio de ropa y después le cuento a mi madre y a mi padre que he hecho el cole. Nuestro punto de vista como AMPA ya teníamos la idea de cómo iba a ser el inicio de curso, porque prácticamente lo planeamos con el colegio, pero es verdad que no es lo mismo una vez que lo planeas hasta que entras. Mucho miedo. Yo lo intento de llevar bien para que el niño no se dé cuenta, para no transmitirle el miedo. Ha cambiado muchas cosas, que ya no es como antes. El niño estaba loco por volver al colegio, sabiendo que con eso tenía que convivir, que el mundo no se tenía que parar, que teníamos que seguir adelante. Tenemos muchas normas, el colegio está bien cuidado, está en, la verdad, desde que ya empezó el colegio, nuestros hijos están, sabemos que están en buenas manos. El colegio por adentro es una carretera, tienen las normas viales y bien, los niños lo toman como juego, está súper chulo el colegio por adentro. Ya que dentro de nuestra AMPA pues hay muchos padres con muchos tipos de profesiones que podían colaborar y que podían ayudar a que ese plan de contingencia fuera uno de los mejores de Ceuta, que ahora mismo es uno de ellos. Con el paso del tiempo, en el que ya conocimos a los artistas, los artistas también estuvieron con nosotros, también nos daban talleres a nosotros, nos ayudaban muchísimo, nosotros también nos implicamos con el colegio. Los niños necesitan seguir desarrollando su creatividad y para eso están los artistas en los colegios, es imprescindible para mi punto de vista. Sin ellos se perdería, creo que una de las partes más importantes de su crecimiento emocional. A ver, mi vida en sí, o sea, sigo teniendo, gracias a Dios, mis seres queridos y todo, pero en sí las actividades que he realizado, por ejemplo, extraescolares, pues sí que las he tenido que reducir un poco. Y el ámbito social, pues también, ya que debido a la pandemia en la que estamos, pues no, ahora no se, como que no se nos puede permitir relacionarnos con, como que decir, con todo el mundo, como antiguamente. La primera experiencia MUSE que tuve antes de subir al instituto era algo que apenas tienes palabras para describirlo, porque yo lo veía como algo mágico en sí. Y después el segundo proyecto que tuve fue una actuación con los niños del Colegio San Antonio y es algo que no se puede olvidar en mente y siempre me ha marcado mucho porque era mi primera vez conviviendo, actuando con niños con varias discapacidades. Que sí que es verdad que a simple vista lo que tenemos nosotros visto como discapacidad no se suele apreciar, pero que sí después viéndolo como más a fondo sí que se nota y lo puedes ver. Pero vamos, que no había mucha diferencia porque al fin y al cabo son unos niños que son increíbles, son maravillosos y he estado súper contenta trabajando con ellos. Y porque
No podemos olvidar la brecha digital que tuvimos y la cantidad de alumnos que dejamos un poquito atrás en sus casas sin tener un contacto con sus profesores. Se sufrió mucho en ese sentido, nosotros lo vivimos desde primera fila. Lo que sí puedo afirmar, y conmigo todos los compañeros que hemos estado trabajando en la dirección provincial, ha sido la enorme capacidad de adaptación que han tenido no solo los docentes, sino también el alumnado. La inteligencia realmente es la capacidad de adaptación. Hemos tenido una comunidad educativa muy inteligente, con una capacidad vertiginosa. Nosotros nos transformamos, se transformaron en un fin de semana, llevado y movido por la motivación del profesorado, por su sentido de la responsabilidad de estar ahí acompañando a sus alumnos a cualquier precio. Por la culpa del coronavirus, para no contagiarse hay menos cole, o sea, hay menos tiempo de cole. Pues por el tema de esto del COVID, pues echamos mucho de menos muchas cosas. Ahora no vamos al patio, íbamos al patio, también estábamos sin mascarilla. Pues en los años pasados y, por ejemplo, las excursiones, estamos juntos y eso, pues como por el COVID, pues este año no podemos, eso es lo que echamos de menos. Menos tiempo haciendo educación física, menos música. Las horas de educación física se han disminuido donde hay más riesgos, las horas de recreo se han eliminado, puesto que las horas lectivas de cada grupo son de 3 horas. Los accesos al centro se hacen con una diferencia de 10 minutos, para que incluso por la misma puerta no entraran diferentes grupos. En mi caso ha habido como 3 vertientes, por un lado como docente, por el otro lado como jefa de estudio y por otro lado como madre, porque mis hijos estudian en el mismo centro educativo. Por lo tanto, es verdad que ha habido como una carga extra a la labor diaria de organización de horarios, de grupos, que este curso académico pues, se ha visto acrecentado, sobre todo para intentar hacer el centro educativo el lugar más seguro. Hemos hecho uso de espacios que normalmente no se utilizaban, como el parking, donde el profesorado puede hacer uso para hacer lecturas al aire libre, para hacer psicomotricidad, donde el tutor es el propio encargado de hacer esa dinámica. Es una de nuestras prioridades, trabajar las emociones, y de hecho lo vamos a trabajar con el programa MUSE. Es cierto que esa cercanía que tenemos nosotros en el centro con el alumnado, con la familia, es un de ser un centro abierto, entonces es verdad que lo hemos notado muchísimo. Nuestros alumnados nos veían y nos abrazaban, nos besaban a diario, y hemos tenido que retirar ese tipo de acciones. Que también hay que ver la parte positiva de todo esto. Todo ha cambiado, todo el mundo, lo mismo que en profesorado, en alumnos, equipo directivo, todos, vamos, personas de limpieza, todo el mundo. Nosotros tenemos que estar al pie del cañón, vamos con el trapo y el desinfectante cada hora, cada momento. La verdad que da pena, y muchas veces, como estamos ahí todo el día, ya casi todos los niños nos conocen, y al principio del curso han venido con la pena que viene mucha gente, te voy a dar un abrazo, se quedan ahí atrás, no puedo, digo, no, cariño, no puedes, desde lejos, se te choca con las manitas, y eso la verdad da una pena. Mucho de menos a eso, Musel, que venía el aceño, los niños lo esperaban, contaban los días cuando le toca, que va muy contento, las muchas actividades que a los niños les gusta, la decoración del cole, muchas cosas, la verdad, que esas cosas se han perdido con el COVID. Por desgracia la he tenido yo, la ha tenido mi marido, la ha tenido mi niño, y ya está, no sabemos cómo le hemos cogido, nos protegemos siempre, vamos con la mascarilla, vamos por los lados, hasta que nos lo hemos pillado. Yo tenía la esperanza de que, bueno, de que las cosas fueran de la mejor manera posible, ¿no? Yo con mi hija está en segundo de primaria,
pues bueno, yo qué sé, para mí tampoco era tan importante aprenderse los ríos de España. Para los niños, pues la verdad pues que me da mucha tristeza porque es cierto que ellos se echan mucho de menos unos a los otros. Y desde el punto de vista de la conciliación, pues bastante pésimo, porque la verdad que pesa mucho el tener que estar pues saliendo de tu trabajo, recogiendo a la niña, y bueno, yo me considero una súper afortunada, ¿no?, por poder encargarme de ella en el tiempo en el que no está en el colegio. Como ya te organizas, planificas y te ajustas a esa rutina, pues digamos pues que la vas, bueno, vas sobrellevando los días. Bueno, el objetivo era proteger un poquito la salud de todos, intentar proteger la escuela lo máximo posible y sobre todo el tercer objetivo era garantizar que los niños fueran al colegio todos los días porque es su hábitat y es su mundo y los niños tienen que estar en el colegio y de cualquier edad. Así que ese fue el objetivo. Para mí ha sido muy angustioso porque era una incertidumbre muy grande afrontar una vuelta al colegio sin saber cómo llevarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y sintiéndote sola, ¿no? Elaborar un plan de contingencia sin saber mucho cómo hacerlo ha sido angustioso. Agarrándonos al positivismo, ¿no?, de que íbamos a salir reforzados de todo esto, yo nunca lo he creído, sinceramente. Esto es una opinión muy personal. No confiaba en que fuéramos a salir mejores, ¿no? Y a lo mejor desde mi perspectiva me centraba en la idea de que, bueno, de que efectivamente todos íbamos a salir más pobres de esta situación. Creo que todos vamos a salir más pobres y con más miedo. No hay que vivir con miedo. Vamos a volver a aquellos momentos de abrazarnos, de besarnos, de sonreír. ¡Pues por todas, que podemos! Yo creo que casi el mensaje nos lo dan ellos a nosotros. Que si todos ponemos un poquito más y ponemos el día a día, que no se nos olvide, y somos más responsables, entre todos conseguiremos vencer al virus y podremos pues disfrutar de todo lo que hemos perdido, de abrazos, de saludos, de sonrisas, de verle las caras. Yo creo que a la sociedad a nivel mundial le espera un reto tremendo. Yo creo que el objetivo prioritario que tiene ahora mismo el ser humano es compensar esas desigualdades e intentar evitar que una situación tan insólita y tan dramática como la que está viviendo ahora mismo el planeta no genere una brecha desigual que nos lleve un poco a castigarnos unos a otros, ¿no? Yo creo que es un reto enorme el de la compensación y la escuela tiene que ir también por ese camino. El arte más que nunca, yo creo que se hace más necesario que nunca. Yo creo que el mejor abrigo que tiene el ser humano en la desdicha y en la desgracia es el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Cuando el ser humano cae en una situación de tristeza profunda, de desgracia, de pérdida, cada uno se refugia o en la música, o en la literatura, o en la escritura, o en el baile, o en la danza. Yo creo que el arte es un abrigo para el ser humano. Y ahora mucho más. Así que yo creo que la presencia del programa MUSE está resultando un bálsamo tremendo para muchos niños y niñas. Porque el programa MUSE cumple con los objetivos a los que antes hacíamos referencia, ¿no? El programa MUSE tiene como pilar fundamental la lucha por la equidad de los niños, ¿no? El llevar el arte a todos, ¿no?, con independencia de las posibilidades económicas o sociales o culturales que tengan. Y ese es el objetivo del programa y como decía antes, ahora más que nunca la escuela tiene que ser, pues eso, bandera de equidad y de compensación. Y el programa MUSE lo está logrando. Son 17 centros los que tenemos ahora mismo y sin embargo no ha decaído, sino que hemos aumentado este año en uno más.
y se están adaptando a las circunstancias, ha sabido reinventarse, se está haciendo de manera presencial, semipresencial, telemática, es decir, han buscado los resquicios. Cada centro ha abierto las puertas al programa de la mejor manera, adaptándose a sus circunstancias, pero desde luego nadie ha renunciado al arte en sus colegios, ¿no? Y eso es un síntoma de que el arte es fundamental en estos momentos. Esta es la explicación que veo para encontrar sentido a la labor que hacemos en la fundación, al trabajo que hacen nuestros artistas, al interés que tienen las administraciones y sobre todo los y las docentes en las escuelas. Yo creo que el arte contra el coronavirus es una respuesta, si no tan importante, pero es una respuesta que complementa toda la acción sanitaria y sobre todo que hace que este mundo pues sea más humano. Al principio no pensábamos en el programa, sinceramente, pensábamos en ponernos en marcha. Eran unos cambios tan grandes, señalizar, preparar, organizar profesorado, organizar. Fue muy complicado, pero una vez que comenzamos, el MUSE ha sido algo fundamental, porque digamos que es la conexión que nos falta y la vida que falta en las clases, y que no hay patios de recreo, que no hay comunicación, así, interacción, pues el MUSE nos facilita todo eso, toda la plástica, toda la parte artística de la vida la genera el MUSE. Creemos que cumplimos una función social, artística, las autoridades educativas, los equipos docentes, bueno, ven que este es un método, el método MUSE, que funciona, y esto pues nos da sentido para continuar con nuestra labor. Y a mí me llama la atención y me motiva mucho el ver que de manera espontánea en los barrios, en las ciudades, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó en primavera cuando empezó esto es ver a la gente que salía no solo a aplaudir en los balcones, las ventanas o las terrazas, sino que cantaba, que podía formar un coro, que se expresaba, diríamos, buscando una respuesta de creación, de belleza y de esperanza. Entonces, yo creo que ese mensaje de que el arte es una respuesta también contra la pandemia, contra el COVID, contra el coronavirus, es el mensaje que tenemos que desarrollar y proyectar en este momento. Yo siempre lo digo, hay que seguir con mucha fuerza, con esperanza, y yo de verdad con ello estoy siempre con la misma ilusión, intentamos siempre con una alegría, o trabajamos con la misma ilusión, con la misma esperanza de seguir formándonos como personas, yo guiándole en su caminito a cada uno y con mucha ilusión, no hay que perder esta ilusión, esta fuerza para precisamente aprender de esta situación que nos ha tocado vivir y entre todos pues conducir, llevar este momento tan, tan difícil lo mejor que podamos y ayudando a nuestros niños a través de las artes precisamente con el programa es maravilloso porque precisamente pretende y favorece lo que es el equilibrio y la tolerancia entre nuestros niños. Las artes en la escuela yo considero que es fundamental para desarrollar su inteligencia emocional, sobre todo. Y aprendemos mucho. Yo estoy encantada de poder colaborar lo poquito que pueda hacer, mi granito de arena, en formar a mis niños a través de las artes, que es el mejor recurso y medio que tenemos, porque allí sí que aprenden, de verdad, emocionalmente.